Un buen padre sabe que no hay nada que adoremos más que a nuestros cachorros. Los colmamos de besos, abrazamos y tantos juguetes. ¿Pero te has preguntado si a tu perro le gusta eso? Aparentemente hay muchas cosas que hacemos, por amor por supuesto, que simplemente parecen odiar. A veces incluso mirarlos puede hacer que se pongan nerviosos. Aquí hay 15 cosas que tu perro odia de ti. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para que tu perro no te odie tanto. Número 15. Tocar sus pies y uñas. Dar la mano y hacerse la pedicura son solo cosas humanas. Son parte de nuestra vida, pero los perros no se enfocan tanto en sus pies y uñas de esa manera. De hecho, muchos de ellos odian que les corten las uñas o simplemente que les toquen los pies. Enseñarles trucos que incluyen sacudir las patas o los pies puede molestarlos un poco. Los hace sentir incómodos y vulnerables. Eso es porque los espacios entre las almohadillas de sus patas son mucho más sensibles que las partes superiores. En términos de aseo, es importante cortarle las uñas, pero acostumbrarlos a cortarle las uñas cuando son cachorros para que puedan reducir el riesgo de que te golpeen con las patas. Número 14. Dale palmaditas en la cabeza. Siempre que veas a un perro en la calle, tu primer instinto es darle palmaditas en la cabeza. Es un lugar fácil de alcanzar para una mascota rápida, ¿verdad? Pero ¿te has preguntado qué podría estar pensando el perro? Dar palmaditas en la cabeza es una muy mala idea y esto se debe a que tienen numerosos puntos sensibles en la cara. En primer lugar, los bigotes en la barbilla, las mejillas y las cejas pueden captar incluso una pizca de brisa. Esto los haría agacharse de la misma manera de que si algo tocara sus pestañas. Luego están sus lindas orejitas, otra parte sensible de su cuerpo. Así que la próxima vez que te encuentres con un adorable cachorrito en la calle, intenta ir por la barriga o por el pecho. Número 13. Soplar en la cara. No sabemos a quién se le ocurrió esta idea, pero soplar en la cara de nadie nunca estuvo bien. La mirada perpleja que muestra tu perro cuando le soplas directamente en la cara puede ser linda, pero vamos, es un hábito bastante molesto que la mayoría de los perros odian. Al igual que los humanos, esto invade su burbuja de espacio personal y esta acción solo los confunde. Los deja preguntándose, ¿qué significa esta acción? Y para ser honesto, nos confunde mucho. Esta es en realidad una de las razones más comunes por la que los caninos muerden tanto a los niños. Así que mantén la cara de tu perro fuera del viento y dejará sus dientes fuera del alcance de los niños. Número 12. Mirarlos fijamente. ¿Sabes cuando tu perro está acostado jugando con su juguete y no puedes evitar mirar este puro rayo de sol? Bueno, déjanos decirte algo. Mirar fijamente se considera de mala educación incluso para los perros. Cada vez que alguien mira directamente a los ojos de un perro, inmediatamente lo toman como una amenaza. El contacto visual cortés solo dura unos segundos y va junto con tu lenguaje corporal natural. Después de eso, comenzarán a apartar la mirada de la persona que los mira e incluso se alejarán. Entonces, si quieres que tu perro te odie, adelante. Concurso de miradas en 3, 2, 1. Número 11. Persíguelos. Lanza una pelota y tu perro irá tras ella, e irás tras tu perro persiguiéndolo. Sin embargo, esta simple acción no se traduce bien en el mundo de los perros. El hecho de que a tu perro le encante perseguir cosas no significa que le guste que lo persigan. Es aún peor, los niños lo persiguen. No es porque odien ser eso, sino porque les enseña a huir aún más rápido de ti cuando solo intentas alcanzarlos. Además, odian ser perseguidos y acorralados. Como los niños no tienen un concepto claro del espacio personal, pueden asfixiar al perro después de perseguirlos, lo que provocará mordeduras. Número 10. Usar fragancias fuertes. ¿A quién no le gusta oler a rosas o jazmín o simplemente una bocanada de aire fresco? A los perros no. Eso es lo que te podemos decir. Nuestras narices no son nada comparadas con la de los perros. Su sentido del olfato es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible. Esto significa que pueden olfatear el bio, las feromonas y el sudor de todos. Sin embargo, los olores fuertes y los químicos pueden molestarlo mucho e incluso irritarles la nariz. Si necesita rociarlo con algún tipo de medicamento, hágalo lejos de su cara. Y cuando te pongas perfume o laca para el cabello, asegúrate de que no sea tóxico y también deja a tu perro en la otra habitación. Número 9. Estar triste. A veces no puedes evitar estar triste, ya sea por el desgaste de la vida o porque tuviste un mal día.
Tu mejor amigo puede detectar cualquier tipo de perturbación en tu estado de ánimo debido al vínculo increíblemente estrecho que tienes. De hecho, si estás pasando por una mala racha, tu perro coincidirá con tus emociones y se entristecerá. Esto no significa que debas sentirte culpable por pasar por los altibajos de la vida. Simplemente significa que debes tratar de mantener tu rutina con los perros y pasar algún tiempo con ellos. Los perros también son increíbles cuando se trata de terapia. Número 8. Organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa. Siempre es divertido celebrar el cumpleaños de tu perro. Es solo un buen recordatorio de que han estado contigo durante tanto tiempo. Pero las fiestas sorpresas de cumpleaños son en la mayoría solo para ti porque ciertamente no les gusta. A los perros les gusta la rutina y están particularmente en contra de las sorpresas. Cualquier tipo de evento inesperado puede estresarlos mucho. Claro, puedes hacerle un pastel para perros y darles un trozo como regalo, pero trata de no distraerlos demasiado de su rutina original. Tal vez una sola foto en una fiesta no haga daño. Número 7. Hacer que se disculpe por haber destruido la casa. La cara larga y triste los hace parecer culpables o incluso avergonzados, pero la verdad es que los perros no pueden sentir biológicamente estas emociones porque son demasiado complejas para ellos. Los cachorros simplemente reaccionan a su tono y lenguaje corporal. Para que no se sientan mal porque rompieron el sofá o tumbaron tus queridas plantas, en realidad solo están asustados y molestos porque estás enojado con ellos. En lugar de hacerlos sentir así, intenta trabajar en su entrenamiento de manera que realmente entiendan. Número 6. Demasiados juguetes y artilugios nuevos. Puedes comprar todo el glamour y la ostentación nuevo que quieras, pero darles a tus amigos peludos los últimos juguetes no es la mejor idea. Son mucho más minimalistas que nosotros. Además, demasiadas cosas que se mueven o emiten sonidos pueden sobreestimularlos. Si su perro se sobreestimula, puede portarse mal, esconder y destruir algunas cosas. De hecho, lo único que quieren los perros es simplemente jugar con su dueño. Por eso trata de jugar con ellos en lugar de consentirlos. Número 5. Traer a casa a un nuevo bebé. Los perros piensan en ti como parte de su manada y traer a alguien más no es algo que les guste. Entonces, cada vez que se agrega a un ser humano, independientemente de su tamaño, tu perro se enfadará un poco. Antes de traer a su recién nacido a la casa, llévale una manta que haya usado o un pañal sucio para que se vaya acostumbrando poco a poco. Presenta al bebé a su ritmo y estará agradecido por el vínculo que construyen con el tiempo. Número 4. Una correa apretada. Una correa es una forma sencilla de evitar cualquier problema en los paseos. Tu perro camina a tu lado mientras das un agradable paseo, pero si la correa no es la adecuada, podría asfixiar a su cachorro. Una correa apretada también puede hacer que estén tensos, estresados, frustrados e incluso alertas. Todas estas emociones solo conducirán a reacciones extremas y más conmoción. Así que mantén la correa suelta y no tendrás que enfrentar ninguna tensión. Número 3. No usar el lenguaje corporal. Los perros también leen la mente y el corazón. Pueden detectar lo que sientes incluso antes de que lo descubras. Entonces, si estás tratando de decirle algo a tu perro, asegúrate de usar un lenguaje corporal coordinado y alinear tus palabras con tu postura para que entiendan claramente lo que está sucediendo, especialmente si les estás dando algún tipo de orden, anima tus palabras. Número 2. Bromas. Si has tenido hermanos, sabes lo molesta que pueden llegar a ser las burlas. Ten esto en cuenta cuando se trata de perros también. Odian que se burlen de ellos, ya sea simplemente tirando de sus colas o ladrando detrás de ellos. Lo mismo ocurre con las bromas, con sus juguetes y con comida. Éticamente no es correcto y solo conducirá a más problemas de comportamiento con tu perro. Número 1. Cuidarlos como un bebé. Algunas personas literalmente tratan a sus perros como un bebé. Los ponen en un pequeño babero y los acunan alrededor. Sin embargo, el perro no tiene idea de por qué lo abrazan intensamente a 3 pies en el aire. Tampoco tiene idea de por qué lo pusiste en un cochecito cuando podría estar caminando y olfateando cosas nuevas. Esta es una idea increíblemente mala a menos que su perro esté discapacitado o sea viejo y frágil. Deja que tu perro sea un animal por una vez y déjalo deambular. Muy bien, comenta a continuación si tu perro odia hábitos o cosas inusuales. No olvides darle me gusta al video, suscríbete a Inforama y nos vemos en el próximo video.